Buenas noches a todos, bienvenidos al especial Carteras Value Examen de SitsMentor.com. Hemos pensado en realizar este especial porque sabemos que muchos de nuestros seguidores y simpatizantes, incluso suscriptores, pues en algún caso tienen o están pensando en contratar fondos value o siguen esa filosofía. Buenas noches, Juan, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Santi. Pues muy bien por aquí, con muchas ganas de este especial porque me gusta mucho el enfoque que le vamos a dar. Julio, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Buenas noches. Pues nada, aquí preparando a ver cómo afrontamos este nuevo reto, por así decir, de la plataforma. Vamos a recordar en unas pocas palabras y resumiendo un montón y seguramente omitiendo varias cosas lo que es una acción value o el value investing. Bueno, es una filosofía de inversión que ya sabéis que está popularizada en estos últimos años por Warren Buffett, que entiendo que todos conocéis, el oráculo de Omaha, en este caso, inversor. Probablemente dicen por ahí que es el mejor inversor de la historia. Warren Buffett era discípulo de Benjamin Graham, que fue el que sentó las bases del value investing allá por 1928, más o menos. O sea, previo al crash del 29. Esta teoría está basada en la adquisición de valores de calidad con un horizonte de largo plazo, entre 3 y 5 años, a un precio que está por debajo de su valor real o intrínseco. Es decir, que la cotización no está reflejando el verdadero valor de la empresa. La diferencia entre lo que es el precio de cotización actual de esa acción y su valor real, ya sea por su estructura actual o por expectativas de generación de beneficios en un futuro, es lo que se conoce como margen de seguridad dentro de la filosofía del value investing. Entre Julio y Juan, pues mano a mano, han hecho una labor de investigación y de research. Principalmente han hecho un repaso por diferentes webs donde aparecen screener value, pues por ejemplo como WallStreet.com, pues por un lado han filtrado valores españoles con infravaloración, con esa diferencia, como hemos dicho, entre precio de cotización y valor real de la empresa, intentando pues listar aquellas empresas que no están reflejando su verdadero valor a través del precio. También por otro lado, lo que hemos hecho ha sido analizar las diferentes carteras de los fondos value de las principales gestoras españolas, pues por ejemplo a través de las fichas mensuales de las mismas o a través de la información pública que aparece en Morningstar, hemos extraído la información de esas carteras, principalmente de los fondos de Bestinver, de Cobas, de Oros, Magallanes, Asvalor, Metagestión, Santander, etcétera, y recogiendo el testigo del estupendo valor previo que han hecho los analistas y gestores de esos fondos, hemos escogido aquellos valores de sus carteras ibéricas que nos parecían más interesantes y que podían tener más potencial. ¿Qué vamos a intentar con ello? Pues aprovechando las bondades de ambos métodos de análisis, en este caso el análisis fundamental y por nuestra parte el análisis técnico, y vamos a realizar un mix, intentando detectar, como hemos dicho, aquellas acciones value que pueden tener un potencial desde el punto de vista técnico en un marco temporal de core trading, el marco que más se asemeja al horizonte de inversión de esas carteras value que, como hemos dicho, suele estar entre 3 y 5 años. De esta forma, lo que pretendemos es que los suscriptores de SitsMentor, a través de la formación que siempre les ofrecemos, cumplan uno de los objetivos que siempre estamos pregonando, que es el adquirir herramientas de conocimiento que nos van a permitir no solo detectar estos valores, sino analizar por nuestra parte la potencialidad de la cartera de un determinado fondo en los que estemos, por ejemplo, interesados en invertir. De esta forma, tendremos más a mano lo que es obtener nuestro objetivo fundamental que siempre estamos machacando con él, que es una inversión sostenible en el tiempo. Juan, en este caso, sin más preámbulo por mi parte, ¿arrancamos con el análisis? Sí, sí, arrancamos porque este enfoque que le vamos a dar hoy para mí tiene un valor importantísimo porque,
Porque tradicionalmente siempre, siempre, yo siempre escuché y siempre viví como una guerra, ¿no? Una guerra entre los dos enfoques, entre el análisis fundamental y el análisis técnico. Parece ser que si uno era bueno, el otro tenía que ser malo necesariamente. Y a la inversa, ¿no? Cuando en realidad, como suele ocurrir siempre, la virtud está en aunar los dos, la parte buena de los dos conceptos, ¿no? Entonces, si aquí unimos el fantástico trabajo de esta gente identificando acciones infraponderadas, podríamos decir, y lo unimos con el poder que nos da el análisis técnico para el tema del timing de cuándo nos debemos subir a ella, el resultado a ellas, a esas acciones, el resultado puede ser muy interesante, ¿no? Y además, por otro lado, me parece muy el otro enfoque por el que me parece interesante la sesión de hoy es porque vamos a aplicar exactamente los mismos conceptos que utilizamos para swing trading, los mismos, simplemente que en otro marco temporal, ¿eh? Por eso vais a ver que mi pantalla en el gráfico va a aparecer el gráfico mensual y el gráfico semanal. Lo he adaptado porque vamos a ver, vamos a hablar de más largo plazo, de más value, de más tiempo de proyección, y por eso va a ser así la distribución de la pantalla. Así que creo que sin más me vas diciendo y vamos arrancando con el análisis. Lo que vamos a hacer en este caso, como os hemos comentado, no vamos a entrar en analizar la cartera en concreto o de cada uno de los gestores, sino que, oye, aquellos valores que nos han parecido atractivos, nos metemos de lleno con ellos. Empezamos en este caso, Juan, si te parece, con técnicas reunidas. Fijaros, la primera característica que quiero resaltar es, porque estamos acostumbrados a otra cosa, es, oye, estoy hablando de que mi gráfico de largo plazo, el gráfico de la izquierda, donde miro hacia dónde va la corriente del río, es mensual, ¿eh? Cuando habitualmente para swing trading es semanal, ¿eh? Es la primera diferencia. Y aquí a la derecha, nuestro gráfico que llamamos gráfico operativo, en este caso es un gráfico diario. Al igual que los análisis que hacemos en cualquier RST o en cualquier análisis del grupo de WhatsApp que hacemos o lo que sea, o en la propia plataforma, lo primero que trato de identificar en mi marco temporal de largo plazo, es decir, en este caso el mensual, es tratar de identificar esto que os pongo en pantalla, que ya estaréis cansados de verlo, ¿no? El ciclo de vida de la acción. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa resaltarlo aquí? Para poner de manifiesto, una vez más, que los conceptos que aprendemos en este marco, en los marcos temporales, son aplicables a cualquiera de ellos. Bien sea intradiario, swing trading, diario, más o menos, o incluso semanal o mensual, como vamos a aprender hoy, ¿no? Entonces, vamos a practicar hoy, mejor dicho. Entonces, lo primero que hago es fijarme en el gráfico mensual para tratar de identificar en qué etapa del ciclo de vida de Stan Weinstein estamos en este momento, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Según este ciclo de vida, ¿en qué etapa estaríamos? Vamos a ver si lo quito de aquí, perdón, aquí. ¿En qué etapa estaríamos en técnicas reunidas en semanal? Bueno, pues estaríamos en una 4. De momento es una etapa 4 clarísima, ¿no? Con las medias de 20 hacia abajo, la media de 40 hacia abajo y los máximos y mínimos relevantes decrecientes. ¿Los veis? Están marcados a través de este indicador que nos ha desarrollado Ismael, un suscriptor, nos salen automáticamente y los vemos decrecientes, ¿no? Bien, hay un matiz. Es decreciente y está finalizando una de las formas que suele finalizar una etapa 4, que es a través de lo que llamamos una bottom tail encubierta. Es muy posible que aquí estemos viendo el final de la etapa 4 de técnicas reunidas, es decir, que ahora suba, intente caer de fallo y luego continúe hacia arriba. Entonces, aquí podríamos estar ya viendo el final de esta etapa 4 en este marco temporal y en diario, fijaros, que ya estamos en lo que conocemos como una etapa 1 e incluso ya comenzando el origen de una etapa, lo que conocemos como una etapa 2. Una etapa 2. Entonces, en este marco temporal, fijaros que me parece que está bastante interesante, porque ya estamos, el ciclo de vida ya está en la etapa 1, y si ahora confirma por encima de los 12.91 en semanal, cada vela de estas, acordaros que es semanal, no diario como suele ser habitual, si confirma por aquí encima, pues bueno, tiene una pequeña resistencia aquí en la congestión, pero si no, se va a ir directamente a los 17. Por lo tanto, es un valor técnicas reunidas que puede dar muchas alegrías en los próximos meses. Fijaros que simplemente que suba hasta 17 nos llevaría hasta esta zona de aquí. O sea, tampoco es que sea muy, muy lejos, ¿eh? Sería todavía estaríamos incluso dentro de una etapa 4 en este marco temporal. Sería una inhalación, ¿eh? Una inhalación dentro de una etapa 4. Pero ya os digo que esta estructura de bottom tail suele ser el final de la etapa 4 en este marco temporal. Por tanto, técnicas reunidas es la primera que tiene buen aspecto y que
bien por la gente de Value, porque si ellos han detectado que está infravalorada y nosotros detectamos que está girando, es un valor muy interesante por ambos conceptos. Otra acción que incluyen en sus carteras los gestores Value, Almiral. Bueno, mira, como vemos, Almiral nos representa también aquí el ciclo de la acción perfectamente. Venimos de una etapa 4 que parece que quiere acabar con una pauta de doble mínimo. Aquí tenemos una gran vela sólida sin continuidad y todas estas velas de aquí que conforman lo que sería una bottom tail, ¿no? Ahora mismo está en un momento clave, yo creo, ¿no? Porque también tenemos aquí, esto sería un fallo de patrón de venta 1, ¿vale? Y está un poco en la zona de decidirse, ¿no? Hacia dónde tirar, ¿no? En semanal, pues lo vemos bastante mejor, ¿no? La etapa 4 viene aquí hace la pauta doble mínimo, como he dicho, y empieza, quiere iniciar una etapa 2, ¿no? Ya tiene máximo y mínimo relevante creciente, y bueno, está ahí en esta zona. Un poco esta zona que es la que va a marcar el devenir futuro, ¿no? Si consigue superar esta zona ante los 12-13, pues iniciará claramente la etapa 2 con bastante recorrido. Si no, pues seguirá en esta etapa 1 en definición de momento. Otro de los valores que forma parte de las carteras es Merlin, que también hemos comentado nosotros en algún RST. Merlin Properties, la Socimi, que ya habíamos dicho que estaba mejorando mucho el aspecto. Vamos a empezar por el gráfico de la izquierda, el gráfico mensual, donde intentamos identificar el ciclo de vida en la etapa. Bueno, se encuentra en una etapa, de momento, una etapa 4 clarísima, que se había alejado muchísimo de la media y que también tiene pinta de estar finalizando por el mismo motivo que acabamos de ver en técnicas reunidas hace un momento. ¿Veis la bottom tail encubierta? Estas dos velas forman una bottom tail. Eso suele ser fin de movimiento de etapa 4. ¿Okay? Ahí empezaría una 1 o, si es muy violenta, incluso una 2 dentro de poco, ¿no? Pero de momento sigue siendo una 4 que está haciendo su inhalación hacia la media. Su inhalación hacia la media. Vale. ¿Dónde se va a poder encontrar con alguna zona? Bueno, pues la verdad es que es un movimiento muy fluido. Por lo tanto puede tener bastante recorrido en este marco temporal. En semanal, a la derecha, que es para el core trading, es nuestro gráfico operativo, ya teníamos marcado que la zona de 8.23 es una zona importante, porque de romperla se iría inmediatamente a la siguiente zona de control. Y es justo lo que ha hecho. En cuanto la ha roto, se ha ido a la siguiente zona de control. Y ahora es donde, bueno, pues se va a encontrar con la siguiente resistencia, que es esta de aquí. De hecho, podemos marcarla ya para tenerla. Es esta de aquí, que es donde hoy, esta semana, se ha parado de momento. Estamos a jueves, bueno, vamos a ver qué ocurre mañana, si corrige un poquito. Otro valor que, al igual que técnica reunida, es muy interesante, porque fijaros, en el caso de confirmar por encima de 8.80 tiene recorrido directamente como mínimo hacia la media de 200, que está plana, y eso son, pues eso, 10, es un porcentaje interesante. Vamos a ver, si rompiera aquí estaríamos hablando de un 17%, y más que eso, incluso, es que, bueno, pudiera estar empezando a girar, porque ya si llega a este nivel de 10, fijaros en mensual cortaría la media de 20, ¿lo veis? ¿Y eso qué significa? Si empieza a cortar la media de 20 hacia arriba y hacia abajo, es una etapa 1 en mensual. Y entonces estaríamos girando. Lo mismo que antes. Si la combinación del análisis de la gente Value ha detectado que está infravalorada, y nosotros detectamos que está girando, pues es otra acción que puede ser interesante para el medio plazo, Merlin Properties. Siguiente valor incluido en carteras, Robi. Bueno, Robi, poco que decir, ¿no? Valor claramente alcista, tanto mensual, alcista, vamos, desde yo creo que desde 2009 no ha parado de subir. Lo que sí es cierto es que está, bueno, poco extendida ya, ¿no? Pero bueno, vemos aquí claramente cada vela roja, el marco temporal mensual, al final, no es más que un patrón de compra uno en marco semanal, vamos. Vela roja ignorada, y de momento una tendencia etapa 2, tendencia alcista, parece no tener fin de momento. Aunque te digo, parece que está un poco extendida y pronto tendrá que descansar. En semana, bueno, igualmente, ¿no? Le digo, cada patrón de compra 1 es una vela roja en mensual y que ha ido superando con claridad, ¿no? De momento, etapa 2 y
sin con viso de continuar. No hay signo de debilidad de momento. Siguiente valor que incluyen en sus carteras los gestores value, Semapa. Semapa, Lisboa, Ibérico. Bueno, otra acción que estaba en una etapa. Aquí se ve claramente el ciclo de vida, ¿verdad? Mensual, a la izquierda, etapa 2. Una etapa 3 en la forma que conocemos, en V. Hay dos formas, en V o en techo redondeado, o en techo muy, muy, mucha volatilidad hacia arriba, hacia abajo. Y luego comenzó la etapa 3, etapa 4. Y ahora otra bottom tail encubierta que suele dar carpetazo a esa etapa 4. Ya está cortando la media de 20 hacia arriba, por lo tanto, esta media de 20 empezará a aplanarse y el precio probablemente empiece a cortarla hacia arriba o hacia abajo. Eso sería etapa 1 en ese marco temporal, lo cual, bueno, pues es el comienzo de algo, ¿no? No significa que se vaya a ir para arriba con fuerza, pero de momento tiene pinta de ser el comienzo de algo. Ese algo que ya en marco temporal semanal sí ya ha ocurrido, fijaros. El ciclo de vida, etapa 4, y ahora etapa 1, y ahora ya una etapa 2. Comienza una etapa 2 con, además, el concepto de acunamiento. Aquí, ¿lo veis? El concepto de acunamiento quiere decir que en cuanto corta el precio hacia arriba y de la que cae, de la que hace la inhalación, el precio no corta la media de 20, no corta la media de 20, significa que es muy posible que el siguiente movimiento sea muy bueno hacia arriba, sea hacia muy potente, digamos, como es lo que ha ocurrido. Después de una gran vela sólida como esta de arranque, que supera máximos anteriores, está haciendo lo que conocemos como un patrón 1-2-3. Aún nos queda mañana para completar la semana, pero bueno, mal se tiene que dar para que no sea muy similar a lo que estamos viendo aquí. A lo mejor es un poquito más roja si baja algo, un poquito más verde, pero bueno, que se va a quedar en cualquier caso en el tercio superior. Esto es un patrón que aprendemos en el curso avanzado, que es el patrón 1, 2, 3 y que suele ser 1, 2 y la entrada en cuanto supera este máximo. Entonces, que sería en la semana siguiente ya. Entonces, otro valor que al igual que en otros que ya hemos comentado, pues tiene buenas perspectivas alcistas y que si combina la infraponderación value, pues puede dar buenas alegrías para este tipo de carteras de largo plazo. Me gusta ese mapa. Otro valor incluido en carteras a largo plazo, CAF. Bueno, este valor, bueno, un poquito más indeciso, ¿no? Pero bueno, también de fondo trae una tendencia alcista claramente, está consolidando, lleva varios años consolidando y parece que, bueno, hizo una pequeña etapa 4 mensual, que igualmente con una pauta doble mínimo, parece que la ha superado. Estaría ahora lo que sería una etapa 1, no ha conseguido superar máximos previos todavía, etapa 1, pero vamos, con visos de iniciar etapa 2 e irse a por los máximos, ¿no? En semanal, bueno, lo vemos más claramente, ¿no? Esta etapa, la etapa 4 aquí, etapa 1, y aquí he iniciado una. Bueno, de momento aún no tiene mínimo relevante creciente, ¿no? Pero bueno, más que probable que esta etapa 2 se acabe consolidando, ¿no? Esta zona, yo creo que quizás es un momento bueno, además óptimo, de incorporarse, ¿no? Si nos diera aquí un patrón de compra 1 y con idea de irnos en principio a la zona de los 42 de máximo relevante previo y empujar los máximos, que sí, son máximos que es lo que es una zona de congestión importante, bueno, que quizás le cueste, pero la perspectiva a largo plazo debe ser claramente alcista. Siguiente valor incluido las carteras value, ArcelorMittal. De este también hablamos alguna vez aquí está. Desde este punto de vista de swing trading, porque tenía aspecto interesante, estaba girando y ahora vamos a verlo en el aspecto core. Vamos a ver, aquí tenemos ya una lo que conocemos como una etapa 1. Fijaros, incluso dentro de poco posiblemente una etapa 2 si hace algún mínimo relevante. ¿Veis como el último máximo relevante de la etapa 4 previa? Ha sido eliminado, ha sido superado, lo ha superado, por lo tanto ya no tenemos etapa 4, sería 1-1, lo que pasa es que ahí todo depende cómo haga las consolidaciones, porque hay veces que si la consolidación es muy rápida, la 1 pasa a ser 1-2 inmediatamente, ¿no? Si ahora esto siguiera hacia arriba, pues ya se convertiría en 1-2, porque ya estarían las dos medias hacia arriba ascendentes, y si cayera un poquito y ahí hiciera un mínimo relevante, pues es cuando supere de nuevo el máximo, es cuando se convertiría otra vez en etapa 2 alcista. En cualquier caso,
lo que está claro es que lo peor ha pasado en este marco temporal, ¿lo veis? Bien sea una 1 o bien sea ya una 2. En cualquier caso, la caída ha finalizado en mitad. Y en este caso, en el gráfico semanal, el gráfico operativo para el core trading, aquí lo que tenemos es lo que llamamos un patrón de compra 1, ¿no veis? Un patrón de compra 1 en este marco temporal, que está un poquito lejos de la media para nuestro gusto, aunque en marco semanal no utilizamos los mismos parámetros que en swing trading, pero fijaros que ha hecho una exhalación en esta etapa 2, una inhalación que cae hacia la zona de soporte menor, ¿lo veis? Y desde aquí ha arrancado otra vez. Bueno, pues superando de nuevo la media de 200 y ahora mismo se va a encontrar con esta resistencia en los 21.20, pero que en el caso de superarla, fijaros qué buen recorrido tiene, hasta la zona de 28. Por lo tanto, otro valor interesante, Mittal, otro valor interesante que puede dar buenas alegrías en los próximos meses, si continúa la estructura que nos está diciendo el gráfico. Muy interesante. Otro valor que incluyen en sus carteras, Fluidra. Bueno, pues poco que decir, ¿no? De esta, ¿no? Igualmente, una tendencia alcista clara, ¿no? Desde hace ya bastante tiempo. Tuvo aquí una larga consolidación de un par de años y que rompió nuevamente al alza, ¿no? Y ahora mismo está en pleno movimiento, ¿no? Digo, aquí una vela roja ignorada, bueno, y con visos de continuar, ¿no? Igualmente está un poco extendida, demasiado distancia respecto a la media 200, lo cual sugiere que próximamente le tome un descanso, pero los visos son de continuidad alcista, ¿no? En semanal, bueno, aquí vemos perfectamente, lo conocemos con la pie del tren, ¿no? Una tendencia clara, robusta y firme, vamos. Y que, bueno, y que apunta a seguir adelante, ¿no? Visos de continuidad, totalmente. Pasamos a Gestamp. Otra acción española que, fijaros, lo mismo, venía, es muy, muy reciente, apenas hasta desde abril de 2017. Tenía una etapa 4, ¿lo veis? Una etapa 4. Que ahora ya está eliminada. ¿Por qué? Porque fijaros, del último impulso bajista, lo veis aquí, ha eliminado más del 100%. ¿Lo veis? Bien, ¿esto cómo suele ocurrir? ¿Esto qué suele ocurrir? ¿Qué consecuencias suele tener esto? Pues que la etapa 4 la damos por finalizada. Ya no hablamos de etapa 4 y hablamos de normalmente una etapa 1. Vamos a ver cómo se comporta por lo mismo que os decía antes, porque hay veces que esas etapas 1 son en V y por lo tanto son apenas imperceptibles y ya se convierte en una 2 directamente. O otras veces, ahora, otra opción es que aquí, con una pequeña consolidación después de esta tremendísima subida, que es más de un 100%, por lo que veo, y desde aquí recorte y luego arriba, entonces confirmando la etapa 2 porque ya la media de 20 ya se pondría alcista. Lo veis que de momento todavía están las dos bajistas. No podemos hablar de etapa 2 alcista con las medias bajistas, las dos. Entonces por eso nos indicamos que no es una 4, pero que lo más normal es que sea una 1 en este marco temporal. En cualquier caso, la conclusión es la misma. Lo peor ya ha pasado en Gestamp, desde el punto de vista de medio plazo. Algo que se aprecia mucho mejor, incluso en semanal, fijaros. Veis una etapa 4 y cómo hace un suelo redondeado, ¿lo veis? ¿Veis de suelo redondeado? Nuestro gráfico operativo para largo plazo, aquí lo vemos y se dispara para arriba. Primero, hizo llegar al objetivo que nos teníamos marcado, desde swing trading, que ya lo teníamos marcado, hizo la corrección y ahora vuelve otra vez a irse hacia arriba. ¿Dónde se para? En la siguiente zona de control, ¿lo veis? ¿Lo veis? Cómo es relativamente sencillo ir encontrando los escalones. Es muy sencillo. Y si ahora supera esto, vamos a suponer que ya lleva 4 semanas seguidas subiendo, bueno, es posible que se tome algún descanso, que se cayera, pues si arranca de nuevo la alza, ¿dónde va a tener la siguiente referencia? En los 5.12 y así sucesivamente, ¿vale? Luego aquí en los 5.70 y luego ya aquí en los 6 y 5. 6.5 o 6, sí, 6.50 más o menos. Es un valor que bueno, está claro que ha girado, ha puesto una etapa 2 en semanal y por lo tanto también va a dar tiene buenas perspectivas en el medio plazo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para tratar de encontrar el momento adecuado de entrada? Porque al igual que en swing trading, en core trading es lo mismo. Nosotros intentamos no entrar, por ejemplo, después de 1, 2, 3, 4 velas seguidas alcistas, que estará ya muy lejos de la media. Entonces buscaremos algún tipo de patrón de compra. Y los patrones de compra son exactamente los mismos que los que aprendemos en el swing trading, ¿eh? En este caso, por ejemplo,
ponemos estos. Estos son los patrones. Estos son los patrones que nosotros operamos más o menos en swing trading. No sé si falta alguno. Por lo que veo no está el patrón de ruptura de continuación alcista, pero bueno, los más importantes están aquí. Entonces, nosotros lo que trataríamos de encontrar es en gráfico semanal alguno de estos comportamientos, ¿vale? Estos son, en este caso son patrones de venta, pero existe lo mismo para patrones de compra. Y por lo tanto, es eso lo que buscaríamos, lo que buscaríamos en algún momento, lo que llamamos el patrón de compra 1, alguna vela de reversión o cosas así. El valor nos gusta, tiene buen aspecto para el medio plazo y, bueno, ahora esperaríamos un momento para unas semanas a que recogiera un poco velas, a poderse caer hacia la zona de 4.14 y ahí sí que, si gira ahí, ese sería un buen momento de entrada para tenerla varios meses y esta acción. Otra acción que vimos recientemente en un RST, Solarpack. Solarpack, bueno, nació un valor reciente, ¿no? Pero bueno, que también ha iniciado una etapa alcista bastante, bastante fuerte, ¿no? Que parece que está tomándose ahora un descanso, ¿no? Que nos ha hecho una topping tail cubierta bastante potente y que, bueno, le debe de llevar a tomarse un respiro, ¿no? Mínimo a la zona de soporte menor, en torno a los 18 euros por ahí. Y bueno, semanal lo vemos más claramente, ¿no? Sí, una etapa 2, claramente. Y que aquí acabó estas tres velas de aquí, son una topping tail igualmente súper potente. Y que bueno, que va a mandar, de momento va a mandar el precio a la zona que comentábamos, ¿no? De soporte menor. Y a ver cómo se comporta ahí, ¿no? Ya dio aquí un primer patrón de compra 1 que ha dado fallo y bueno, a ver qué tal se comporta por esta zona, por aquí debería de encontrar al menos compradores, ¿no? O sea, lo lógico es que se frene esta zona y que intente volver a girarse al alza. Otro valor incluido en las carteras, Logista. Logista, vale, pues aquí tenemos otra forma, otra de las formas en las que finalizan la etapa 4. El marco temporal mensual, que es nuestro marco de largo plazo para el core trading, teníamos una etapa 4 incipiente, que acababa de empezar, perdiendo este mínimo relevante, las dos medias hacia abajo ya. Y fijaros, ¿qué ha hecho? Ha hecho lo que conocemos como un fallo de patrón de venta 1, un fallo de patrón de venta 1. ¿Por qué? Porque este patrón de venta 1, que es lo que conocemos como la exhalación, cuando se aleja el precio de la media, para que no hubiera fallo, este mínimo debería haber sido más bajo que este. Como no lo es lo que llamamos fallo de patrón de venta 1 y, por lo tanto, etapa 4 que ha fallecido. Es lo mismo. Entonces, esto ya empieza, lo que empieza a ser una etapa 1, cortando la media de 20 hacia arriba y hacia abajo, y luego veremos si ya empezamos con la estructura de mínimos relevantes crecientes, máximos relevantes crecientes y todas estas cosas. Pero lo mismo, lo peor ya ha pasado en Logista, aunque en este caso fue muy cortito, apenas pues, 2 meses de caída, tampoco ha sido mucho, y ahora ya está girando. Cosa que, al igual que antes, también se aparecía muy bien en diario, en semanal, ¿lo veis? En la etapa 4 y ahora ya está haciendo el suelo redondeado para continuar a irse hacia arriba. Timing, si hablamos de timing, ¿es el momento adecuado? Bueno, ya lleva 3 velas seguidas hacia arriba, bueno, pues estamos ya a mitad de la exhalación. Por lo tanto, nosotros, al igual que hablamos para el swing trading, el contra trading, no corremos detrás de las acciones, lo que debemos hacer es cogerlas o en el momento adecuado o no cogerlas y esperar a la siguiente oportunidad, que la gente piensa que sí, que se les va a escapar la oportunidad de subida y no es así, las acciones dan muchas oportunidades dentro de una etapa larga de sobre todo en estos marcos temporales, una etapa 2 alcista te puede durar meses o algunas veces años. Entonces, durante todo ese ciclo, pues hay muchos momentos de entrada. ¿Y para ello qué tenemos que hacer? Pues buscar los patrones que aprendemos día a día, ¿no? En la formación y en el grupo de WhatsApp. Entonces, ahora mismo, fijaros, las dos medias juntas, ya tres velas hacia arriba, está un poco extendido, ya un poco lejos, probablemente pueda subir un poquito más y luego, cuando recorte otra vez y gire otra vez al alza, ese será el momento de subirnos al carro. ¿Por qué? ¿Qué resistencias tiene por arriba? Bueno, la media de 200, que está más o menos plana, suele ser una resistencia, pero luego fijaros qué movimiento fluido, ¿eh? Bueno, esta es una acción que podemos ver, está a 16 y podemos verla en los próximos meses en 20, pero con muchísima,
con muchísima tranquilidad, siempre y cuando no haya alguna catástrofe, no sé, que Estados Unidos se caiga muy fuerte y nos arrastre y cosas estas, pero en condiciones normales de mercado, si no ocurre nada catastrófico, es otra acción muy interesante desde el punto de vista value, y que si las personas de análisis de estas casas han detectado que está infravalorada, pues también los dos conceptos confluyen y es un valor a tener en cuenta para el medio plazo. Sí, en general pareciera que están confluyendo, pues eso, su análisis con el nuestro, ¿no? Por lo que yo he visto hasta ahora, ¿verdad? Sí, Juan? Sí, la verdad es que sí, hombre, también es verdad que hemos hecho un trabajo previo de escoger aquellas que tenían buen aspecto o por lo menos estaban girando, ¿no? Yo, de todas las que vimos, detecté algunas que estaban en plena etapa 4 bajista y que, por lo tanto, es un momento en el que no coincide ese análisis value con mi análisis técnico, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es buscar el momento en el que se alinean los dos conceptos, ¿no? Casi como si estuviéramos hablando de marcos temporales, ¿no? Siempre estamos obsesionados con que el marco temporal superior y en el que trabajamos sean iguales, pues eso sería un poco análogo, ¿no? El momento en el que ellos detectan que una acción está infravalorada, nosotros entramos para valorar, oye, ¿en qué momento nos parece interesante subirnos al carro? Por eso a mí me gustaría mucho, y lo hablamos alguna vez, de tener un apartado en la plataforma de value, porque yo creo de gente especializada en value, que yo no me puedo considerar eso, ni muchísimo menos. Entonces era bueno, a ver si con el tiempo podemos conseguir a alguien, a una persona que se nos incorpore y que nos aporte ese valor, porque sería un conjunto, sería un conjunto tremendo ese potencial que podríamos dar las dos versiones, sobre todo para la gente que les gusta más el medio plazo y que quiere otro tipo de inversión más tranquila que nuestra tradicional forma de verlo en swing trading e incluso intradía, ¿no? Pero sí, cuando las que estamos viendo ahora confluyen en conceptos, desde luego. Sí, además una visión de inversión totalmente complementaria, como decías tú en la introducción, es que no tienen por qué pelearse esas dos visiones fundamental con técnico, sí, ¿no? Sí, no sí, saber sí. Quién gana. Es que esto es algo, es curiosísimo, porque yo lo he vivido toda la vida, ¿eh? Siempre, yo por mi formación, yo soy financiero, soy de economía, y claro, hice mis análisis, yo creo que todos los que hicimos la carrera de económicas, pues lo hicimos por el punto de vista, empezamos por el punto de vista análisis fundamental, luego hicimos análisis top down, luego la vida te va derivando por otros sitios, pero al final yo siempre vi que el value te da otras perspectivas, te da otras perspectivas que tú, desde el punto de vista del análisis técnico, no las puedes detectar, ¿no? Si una acción está infravalorada claramente, eso es difícil que lo detectes, es difícil, no se puede detectar con un gráfico. Nosotros simplemente seguimos la tendencia y que una cosa esté infravalorada hoy, puede estar mañana más infravalorada, ¿eh? Eso lo tenemos claro. Por eso es importante combinar las dos cosas, porque en una acción en la que técnicamente tenga buena pinta y además tengas el respaldo de que desde el punto de vista value está infravalorada, el potencial se duplica, ¿eh? Tienes muchísimas más posibilidades de tener un long run, que se suele decir, un muy buen recorrido a medio plazo en esa acción. Entonces eso te sirve mucho para analizar eso, lo que tú decías, Santi, si este fondo de inversión tiene estas X acciones, tú puedes decir, oye, pues mira, esto se ajusta a lo que yo creo. Al final, terminamos yendo al mismo sitio, ¿no? De una manera u otra, tratar de conseguir los conceptos claros y sencillos para que nosotros seamos capaces de analizar por nosotros mismos, sin tener que recurrir a terceros, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría mucho desde Sigmentor, y bueno, trabajaremos por ello, a ver si es posible combinarlo dentro de algún tiempo. Sí, o como en este caso, oye, refrendar lo que ya terceros han hecho, esa labor previa, oye, decir, mira, pues desde el punto de vista técnico también me coincide, pues eso es. Ya voy con otra tranquilidad. Eso es, sin duda alguna. Otro valor incluido, ACS. En mensual vemos, bueno, viene de una etapa 4, ¿no? Todo lo que es la caída del COVID. Y bueno, desde ahí ha iniciado una reacción. Y de momento, bueno, en mensual todavía estaríamos en etapa 4, ¿no? Y parece que está iniciando lo que sería el patrón de venta 1. Y bueno, a ver qué tal se comporta, pero
estas dos últimas venas no. Aunque estas últimas de indecisión, bueno, pero a ver, está también una zona yo creo que es clave, ¿no? Si yo creo que por encima de la zona de los 28-20 confirmaría lo que sería el fallo del patrón de venta 1 y inicio de una etapa 1 al menos. Y por debajo de la zona 24, pues continuaría la etapa 4, ¿no? En semanal quizás lo vemos un poco más claro, ¿no? Etapa 4, Brusca, etapa 1, y ya parece que quiere iniciar una etapa 2, ¿vale? Aunque se está poniendo aquí un poco en duda, ¿no? Lo que veíamos un poco, yo creo que por debajo de la de 24-20 que tengo aquí marcado, seguiríamos en este marco temporal, etapa 1. Por encima confirmaría etapa 2 y con viso de irnos en busca de esta zona de congestión, pero bueno, la zona de congestión, pero son los máximos, ¿vale? Entonces, valor que está se va a decidir entre la zona 24 y 28 euros. Pasamos a la siguiente acción, Juan, uh-huh. Si te parece. Sí, sí. FAES, esta es la primera acción que compré en mi vida, en 1998. Ya sé que lo repito muchas veces, pero cada vez que la veo me acuerdo de ella. FAES, ¿qué teníamos? Fijaros, en este marco temporal, en mensual, teníamos una etapa 2 alcista, una etapa 2 que ha tenido una caída muy fuerte. Cuando hay un movimiento explosivo, el patrón de compra 1 posterior suele dar fallo. Entonces, no le auguro mucho recorrido alcista de momento, suele dar fallo. Bueno, en este marco temporal no sería extrañar que cayera un poquito y que luego sí arrancara. La clave tiene buen aspecto, En semanal, sin embargo, sí tiene buen aspecto. Pero fijaros, tiene incluso, Julio, tiene un poco tu visión blast, ¿eh? Sí. En este marco temporal. Fijaros, tiene las tres medias juntas. Aquí tenéis las tres medias juntas. Y además una zona de resistencia bueno, ya marcada aquí. Marcada, vamos a marcarla bien para que se vea. ¿Dónde estás? Aquí. No quería ponerlo ahí. Un segundo. De hecho, esa creo que la comentamos un día. Yo creo que la vela Benson, gran vela sólida verde esa, sí, ahí. Sí, esta. Un día la comentamos, un día que pedimos una bla española y sacamos FAES. Sacamos esta, sobre esa vela. Sí, sí, pues sí que tiene buen aspecto. Además, lo que ha hecho hoy, lo que está haciendo esta semana, mejor dicho, bueno, pues puede tener buen fin, un mensaje al final de la vela bueno, si termina así. Bueno, en cualquier caso, a lo que me interesa a mí, en función de lo que estamos hablando, perspectiva a medio plazo, fijaros. Cómo sea capaz de superar esta zona de 4, vamos a redondear en 4. Fijaros qué pedazo de recorrido tiene. Tiene un movimiento fluido muy importante hacia la zona de 5.25 de inicio. Y luego ya, bueno, pues habría que irse más atrás a ver cómo está, pero tendría muy buen recorrido. Entonces, es otra acción que me parece interesante. Y en este caso, ¿cómo sería? Bueno, pues sería la entrada ya no por patrón de compra 1, sino sería más que nada por ruptura de resistencia aquí. Patrón de ruptura, continuación alcista, podríamos denominar, por encima de los 4 euros. Otro valor que puede tener, dar muchas alegrías en los próximos meses. FAES Pharma. Un clásico dentro de las carteras value, Vocento. Vocento, un clásico. Bueno, la eterna promesa, sí. Entonces. No, sí, llevan años incluyéndola en cartera, Bueno, viene de una etapa 4 larguísima, ¿no? Larguísima de 12, 13 años, ¿no? Parece que se ha amortiguado los últimos años, pero al final no deja de ser una etapa 4 más endeble, no tan robusta como la que traía, pero etapa 4 al fin y al cabo, los mínimos cada vez son decrecientes, máximos decrecientes. Aunque el precio está cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, pero los máximos y mínimos son decrecientes. Para mí etapa 4, claramente, de momento, ¿no? En semanal, bueno, parece que quiere girar, ¿no? Pero te digo que sin superar aún un máximo relevante previo, ¿no? Tengo aquí una etapa 4, etapa 1, y aquí parece que quiere iniciar una etapa 2,
pero de momento no ha hecho mínimo relevante creciente, se ha frenado en seco la media de 200 y todo apunta que esto va a volver a mínimo, bueno, a la zona de soporte menor, ¿no? Aquí los 0,8, esta zona, ¿no? Y ahí ya veremos qué camino toma, ¿no? Pero de momento la visión es de continuidad bajista de momento. Los gestores value incluyen en su cartera, y nosotros lo hicimos en un reciente RST, a ENCE. Pues fijaros, ENCE. Bueno, el ciclo de vida de la acción, lo veis, etapa 2 alcista, termina en el modelo de etapa 3 en pico, en V, ¿verdad? Cae, empieza la etapa 4, con mucha fuerza. ¿Cómo finaliza? Con una botón tele encubierta. Y me diréis, ¿pero cómo con una botón tele encubierta? Sí, mirad. ¿La veis aquí? Me da igual que cojáis las tres o las cuatro últimas. Eso es una bottom tail encubierta. Si juntáis esas cuatro o tres mentalmente, esa es una bottom tail, es algo así. ¿Y eso qué sugiere? ¡Pium! Precios para arriba, con mucha fuerza. Y aquí, ¡pum! Precios para arriba, con mucha fuerza. Ese es el fin de la etapa 4, fin de la etapa 4. Y ahora ya, pues es lo que siempre os digo, o una 1 o una 1 si ahora comienza a recordar aquí un poquito, o directamente a veces ya es una 2 si es muy violenta, muy violenta hacia arriba. Ese giro se representa muy bien en marco semanal. Aquí tenéis etapa 4 y veis cómo va girando, ¿eh? Y etapa 1 con acunamiento y para arriba. Con muchísima fuerza se para la media de 200. Si os dais cuenta, son exactamente los mismos conceptos que una y otra vez repetimos en diario. Exactamente lo mismo. Ahora mismo, en cuanto a timing, ¿creéis que sería el momento de subirnos al carro en ENCE? Pues no. No, porque ya hizo la exhalación y ahora habría que esperar, bueno, pues que hiciera una inhalación, a poder ser, si cayera hacia la zona de 380 más o menos, sería fantástico, y que ahí arrancara de nuevo. En ese momento, si lo hiciera, sería un muy buen momento de entrada para ENCE, porque además fijaros que también tiene muy buen recorrido, porque tiene esta resistencia aquí y esta aquí, ¿no? Tiene un movimiento muy fluido hacia la izquierda, y podemos ver a ENCE en los próximos meses pues ya rondando los 7 euros e incluso llegando a los 8, casi 9 euros, ¿eh? O sea que es otro valor que siempre y cuando, lo que siempre digo, siempre y cuando no haya ninguna sorpresa bajista en los mercados americanos, y que si se caen los mercados americanos con fuerza, pues se va a caer todo, ENCE, todas las que veis, se va a caer todo, pero si no se caen, es otra de las acciones que tiene muy, 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 muy buen aspecto para el medio plazo, desde el punto de vista tanto de infravaloración contable y como de infravaloración bursátil respecto a su contabilidad y respecto al punto de vista de análisis técnico. Otra de las acciones que incluyen los gestores value y que hemos visto también recientemente en un RST, Meliá Hoteles. Bueno, pues Meliá Hoteles, en semanal, vemos que igualmente viene de una bruja de etapa 4, ¿vale? Y parece que quiere un poco reaccionar, ¿no? Aquí un poco la pauta de finalización de etapa 4, una gran vela sola sin continuidad, ¿vale? Y bueno, y que parece que, bueno, quiere iniciar una etapa 1, esta gran vela sólida, dado que el fallo del patrón de venta 1, y que nos sugiere el inicio de una etapa 1, al menos en este marco temporal, ¿no? En semanal, el valor, la verdad que pinta bastante bien de momento, porque se ve, aprecia claramente el giro, como quiere girar, la etapa 4 que traíamos aquí, etapa 1 y ya etapa 2, ¿no? Con máximos y mínimos relevantes crecientes, ¿no? Ahora mismo lo que no sería un buen momento para incorporarnos, ¿no? Pues ya aquí tres grandes velas sólidas sugieren que el precio pueda tomarse un descanso, ¿no? Pero lo lógico es que tenga continuidad mínimo hasta las 8.50, ¿no? Que se encuentre ahí con la zona esta de resistencia, con la media de 200, ¿no? Pero bueno, parece que es un valor que quiere girarse y que apunta a cotas mayores. Otro valor incluido, Metrovacesa. Vale, fijaros, estamos viendo ya vimos cómo finalizaba una etapa 4 con una bottom tail. Ya vimos cómo finalizaba una etapa 4 con fallo de patrón de venta 1, que es que hace la exhalación, hace la inhalación, hace la media, y luego la siguiente exhalación se queda más arriba, ¿eh? No baja del anterior mínimo relevante. Esa es una forma de finalizar una etapa 4.
Una tercera forma de finalizar la etapa 4, hay cinco más habituales, es con pauta de doble mínimo, que es justo la que tenéis en pantalla en gráfico semanal. En mensual, perdón, a la izquierda, en gráfico mensual, aquí lo tenéis, ¿lo veis? Doble mínimo, y cuando supere esta zona, pues sería una etapa 1 y luego ya empezar una etapa 2. En semanal, fijaros el ciclo de la vida, etapa 4, y ahora está empezando una etapa 1. Una etapa 1 que tiene buen aspecto, fijaros, porque esta vez no ha perdido la media de 20 hacia abajo y tiene buen aspecto. Otro valor, así como FAES, que hemos comentado, que fijaros, como sea capaz de superar los 7, tiene un recorrido tremendo, un 30% hasta los 10, tranquilamente. Tiene un muy buen recorrido hacia esta zona. Por lo tanto, otro valor que vemos que está girando, ¿lo veis? Está girando. Entonces, lo que os digo, esa combinación de análisis fundamental con este giro en análisis técnico es muy potente para el medio plazo y por eso hemos traído a Metrobases a este evento. La verdad es que son valores que para construirnos una cartera a largo plazo... La pinta es estupenda, como bien dices. A priori la pinta es estupenda, desde luego, sí. Otro valor incluido que también hemos hablado de él en semanas pasadas, Tubacex. Tubacex, etapa 4, y de momento no se aprecia un signo de giro, ¿no? Al menos en este marco temporal, ¿no? Aquí una gran vela sólida de momento. A ver si tuviera continuidad por encima de la zona 1,60, quizás no confirmaría ahí un cambio de fase, ¿no? Etapa 1 al menos, pero de momento le queda un poco de tiempo para girarse, ¿no? En semanal sí parece, bueno, como hemos visto, un poco que se quiere un poco girar, pero de momento una etapa 1 que no acaba de apuntar hacia arriba aún, ¿no? Quizás no está aún más madura para. Le digo, la zona aquí importante, yo creo, por encima de 1,60. Si confirmara por encima de 1,60, ya se vería con otra perspectiva, ¿no? Otro valor que incluyen también los gestores, Galp. Galp, nuestros vecinos portugueses. Bien, aquí tenemos una etapa 4. Bueno, el ciclo de vida lo veis aquí, ¿no? Etapa 2, etapa 3, arriba, etapa 4. ¿Y cómo finaliza esta etapa 4? Con una bottom tail encubierta. A ver si os la marco. No quería utilizar esa herramienta. Vamos a ver. La quito y la pongo aquí ahora. Aquí estás. ¿Vale? Aquí tenéis la bottom tail encubierta. Suele ser una de las formas en la que finaliza la etapa 3 con una bottom tail y que se dispara luego hacia arriba. Y parece que está justo en ese momento. De momento es una inhalación. En cuanto supere este máximo relevante, la etapa 4 habrá confirmado que está finalizada. Y aquí en diario, en semanal, perdón, aquí en nuestro gráfico operativo para core trading semanal, vemos cómo la etapa 4 ya ha finalizado, porque ya los mínimos relevantes, los dos últimos eran bajistas, fijaros, estos dos ya son crecientes, ¿lo veis? Y empieza a cortar la media de 20 hacia arriba y hacia abajo, ¿lo veis? Hacia arriba y hacia abajo. Corta hacia arriba, la corta hacia abajo, la de 20 es la finita. La corta hacia arriba y la corta hacia abajo. Ahora lo cortó hacia arriba, si ahora se cayera y no la cortara, se quedara, por ejemplo, imaginaros, voy a ponerla aquí. Imaginaos que cayera y se quedara por encima justo en la media de 20. Eso es lo que conocemos como el concepto de acunamiento. Es un concepto, uno de los más potentes que explicamos en SixMentor.com. ¿Por qué? Porque es muy posible que el movimiento posterior, después de ese acunamiento, de que la media acune literalmente al precio, suele ser el momento de que arranca. Entonces es una pista de... Juan, estate atento. A mí me dice, cuando veo eso, visualmente me está dando un mensaje de estate atento porque este valor puede dar muchas alegrías a partir de este momento que ocurre el acunamiento. Fijaros que está en torno a los 9,60 y el primer objetivo, claro, está en torno a los 12. O sea, estamos hablando de un porcentaje importante y luego ya siguiente estamos hablando de 14 y luego ya 15. Por tanto, es otro valor que está girando y que tiene buen aspecto para formar parte de una cartera de medio plazo que tenga una vida sana en los próximos meses. Último valor de este presente análisis, Celnex. Pues bueno, este ha sido uno de los pocos valores, ¿no? Aquí nacionales que lo ha hecho bien durante estos últimos años, ¿vale? Y bueno, puede que ahora esté un poco pagando esos excesos, ¿no? Aquí veníamos de una etapa 2, ¿vale? Pero que ha cerrado aquí con una top intel aquí encubierta,
¿vale? Y que al menos este marco temporal, aunque seguimos en etapa 2, pero parece que está buscando una zona de apoyo aquí, en esta zona de aquí, el soporte menor, en torno a los 42, parece que pudiera frenarse, aunque no, de momento no tiene visos, ¿no? Pero bueno, de momento está en este marco temporal, etapa 2, y teoría, continuidad alcista, ¿no? Semanal, bueno, pues en semanal la cosa pinta un poco peor, ¿no? Porque, bueno, esa etapa 2 parece que sea que pasamos una etapa 3 y ya incluso una etapa 4, ¿no? Un primer patrón de venta 1 y la primera zona de soporte que parece que la está perdiendo esta semana. Y sería peligroso, ¿no? Porque la fluidez del movimiento previo la llevaría en torno a la zona de los 32, 33 euros, ¿no? Una caída importante, ¿no? Quizá yo creo que esta semana, la que viene, debieran aparecer compradores por aquí. No creo que esta caída la vaya a hacer de golpe hasta esta zona, no sé. Pero la verdad que no pinta bien de momento, a día de hoy. Quizás mañana corrija esta vela y está ahí en el filo, ¿no? Y nos haga aquí una inhalación. Bueno, en definitiva no sería más que para hacer un nuevo patrón de venta 1, ¿no? Pero de momento no a medio plazo no pinta bien. Bueno, pues hasta aquí este especial Carteras Value Examen. Tenemos pensado hacer otro de las carteras internacionales, porque este, como habéis visto, nos hemos centrado en las carteras ibéricas, donde incluiremos a otro tipo de gestores, pues con valores diferentes y una forma de seleccionar interesante. Juan, ¿algo más que añadir? Ah, eso, que me pareció muy interesante esta idea que habías tenido, este enfoque y bueno, para repetirlo durante cada X meses o algo así, ¿no? Para ver cómo van evolucionando. La verdad que me gusta mucho este enfoque y creo que puede ser de utilidad para las personas. Sí, además de, yo voy a intentar a ver si con el tiempo traernos a algún gestor que amablemente nos quiera dar su visión de lo que es su forma de inversión. Julio, algún... Sería fantástico. Sí, no, estaría genial. Vamos a ver si tiene a bien algún gestor. Julio, ¿algo más que añadir? No, eso, es muy interesante el nuevo enfoque y sería interesante eso, compaginar un gestor y una visión técnica y compaginar en un mismo análisis, ¿no? Sí, yo creo que además, como lo comentaba Juan en un principio, la potencia de este tipo de visión más integral, vamos, es que me parecería increíble. Bueno, vais a ver en pantalla, como siempre, las formas de contacto que tenemos en sysmentor.com, Twitter, Instagram, Facebook, canal de Vimeo, canal de YouTube, sobre todo en info@sysmentor.com. Pues hasta la próxima, saludos y buen trading. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.